Kamala Harris, la vicepresidenta de la nación, visitó New Haven, Connecticut. Tenemos los detalles. Se adelanta el calendario de vacunación contra el COVID. Tenemos más actualidad de lo que está pasando en nuestro estado. Entrevista a Héctor Torres, director de Latin Premier Insurance, quien nos habla de las novedades sobre el Medicare. Bienvenidos a una nueva edición de NotiSemana. Y llegó la primavera a Connecticut. En los últimos días hemos tenido realmente un clima increíble, con sol y temperaturas de lo más agradable, y esto, por supuesto, hace que nos pongamos más alegres y tengamos más ganas de salir a pasear y hacer otras actividades fuera de nuestras casas. Sin embargo, no nos olvidamos que todavía está la pandemia ahí afuera. Se está vacunando a buen ritmo, pero aún falta mucha gente. Pensemos en nuestra salud y de los demás. Yo soy Diana Santa Cruz. Yo soy Alonso Velázquez y comenzamos con las noticias. Porque la noticia no se detiene, Identidad Latina Multimedia presenta NotiSemana. A 3 semanas de la llegada de la primera dama de la nación, Jill Biden, a Connecticut, tuvimos la oportunidad de recibir a otra notable representante de la política nacional. Kamala Harris, la primera vicepresidenta y mujer de Estados Unidos, llegó a New Haven el pasado viernes para promocionar el tercer estímulo de ayuda económica por el COVID, que empezó a distribuirse hace unas par de semanas. Kamala Harris habló sobre el compromiso del actual gobierno para ayudar a las comunidades más en necesidad y estuvo acompañado por la congresista Rosa de Lauro. En este evento tuvo lugar un día después de que el presidente Joe Biden anunciara su intención de postular para el próximo 2024. Que ella prometió no más deportaciones, y es lo que estamos esperando de ella, que cumpla su palabra igual que el presidente. Ella también prometió para nosotros una ayuda migratoria, que nos ayudarían para hacernos residentes. Esperamos en la promesa de ella, juntamente con el presidente. Una organización que ayuda a todos los inmigrantes y a todas las personas que necesitamos de Unidad Latina. Promueve y lucha por los derechos humanos de la comunidad migrante. Y estamos aquí precisamente haciendo presencia, exigiendo nuestros derechos. Sin los inmigrantes, este país no existiría. Inmigrantes, vamos al campo, trabajamos, limpiamos. Y un día sin inmigrantes, no hay nada que puedan llevar a su mesa para comer. Actualidad de Connecticut. Otra vez se adelanta el calendario de vacunación. Ahora, desde el 1 de abril, cada adulto a partir de los 16 años será elegible para la vacuna contra el COVID. Este anuncio viene un día después de que el presidente Biden dio a conocer que su nueva meta es que más de 200 millones de dosis sean administradas en sus primeros 100 días de gobierno, el doble de su original meta de 100 millones de dosis en Connecticut. Más del 30% de la población ya está recibiendo al menos una dosis, y estamos entre el porcentaje más alto a nivel nacional. Al mismo tiempo, la legislatura estatal decidió extender los poderes de emergencia del gobernador Ned Lamont por un mes más, hasta el 20 de mayo. A pesar de la oposición de varios republicanos que realizaron una manifestación en el Capitolio, por otra parte, hay una buena noticia sobre los impuestos. La fecha límite para presentar la declaración de los impuestos se ha extendido hasta el 17 de mayo. Otra, en Hartford se cumplió un año del primer residente fallecido por COVID-19. El alcalde Luke Brannan hizo un recordatorio y anunció que pondrán velas en el Parque Bushnell como recordatorio del fallecimiento. El alcalde estuvo acompañado por el Archbishop Tony Blair y la familia de la primera víctima, quien falleció a los 93 años y tenía 10 nietos. ¡Feliz cumpleaños! Ya tiene 65. Ahora solo falta una llamada a Latin Premier Insurance al 860-206-0689 para que uno de nuestros expertos agentes, Carlos Ruiz, Edgar Torres, Jackie Chimino, Heidi Torres o Maylin, Latin Premier Insurance, más de 15 años orientando y sirviendo a los suyos. Por eso seguimos siendo el punto de contacto para seguros de la comunidad. Llámenos al 860-206-0689.
En este mes de la mujer, fuimos testigos de otro acto desafortunado, esta vez en el estado de Georgia, el cual impactó a toda la nación. Un joven de 21 años entró a un spa atendido por asiáticos y mató a 8 personas, 4 de ellas de origen coreano, alegando que quería eliminar sus deseos sexuales. Y es evidente que también había una conexión hacia el racismo. Este acto fue visto como parte de los crecientes ataques en contra de los asiáticos americanos. Estos ataques provocaron manifestaciones en Connecticut, incluyendo en West Hartford y New Haven. Estamos en días previos al cierre de la fecha de inscripción para el Medicare en Connecticut. Hablamos con Héctor Torres, uno de los directores de Latin Premier Insurance, quien nos dio detalles de este seguro y nos habló de las novedades que es necesario conocer. Sabemos que la salud es uno de los temas muy importantes, más en este tiempo de pandemia. Bueno, el periodo de inscripción terminó, lo que estamos en el periodo de abierto a las personas que se acogieron a un plan que comenzó en octubre y terminó en diciembre. Esas personas que se inscribieron en un plan para comenzar el año nuevo tienen otra opción de cambiar el plan si no les gustó el plan. So, ese periodo se está terminando ahora, que termina ahora el 31 de este mes. ¿Y eso siempre ha pasado en los años anteriores si no te gusta el plan que tienes o es algo nuevo que viene con...? No, siempre lo ha habido, en donde la persona tiene esa puerta para elegir. Si el plan no le gustó, el plan que eligió en el periodo de inscripción abierta, pues la persona tiene, ¿verdad?, la oportunidad de hacer otra elección para poder, ¿verdad?, escoger y no estar laqueado por el año completo con el plan, un plan que no, ¿verdad?, que no le convenga. La diferencia es que el gobierno, el estado, lo maneja. El Medicare es manejado por los fondos, por federal, por el estado federal. So, esa es la diferencia. So, el Medicaid es manejado por el gobierno, el estado donde la persona reside, y el Medicare es manejado por lo federal. So, esa es la diferencia. Y un poco sobre el Medicare Advantage. ¿Qué es la diferencia? Bueno, el Medicare Advantage, que en muchas ocasiones se le llama parte C. Ese plan lo que hace es que le da a la persona, le cubre exactamente lo que cubre el Medicare, el 80%, pero en muchas ocasiones le da los beneficios que el Medicare no cubre. En muchas ocasiones visión, dental, audición, en muchas ocasiones no tiene un deducible que tiene la persona con el Medicare, y también cobertura fuera de los Estados Unidos, y tiene el Medicare también le da un examen físico de por vida, pues con los Advantage, pues en muchas ocasiones tienen esa cubierta. Sí, nosotros nos apasiona lo que hacemos, por eso lo llevamos ya para 15 años ayudando a la comunidad, ¿verdad? Y por eso nos consideramos el punto de contacto para la comunidad latina, para lo que es el Medicare o seguro para gastos funerales. Y nos agrada, ¿verdad?, de que el público, ¿verdad?, y nos acepte y nosotros podamos atenderlo con mucho cariño y brindarle servicio, ¿verdad?, que ellos necesitan. Claro, claro. Y también he escuchado que por tus gran servicios has recibido un reconocimiento recientemente. Claro, sí, nosotros recibimos, recibimos este premio, ¿verdad?, por servicio al cliente 2021, de los mejores de aquí de Hartford. Nosotros, Latin Premier, el punto de contacto para ustedes, la comunidad latina, claro que sí. Si tu familia está necesitando atención médica general o especializada, visita Quiñones Medical Group. Llama para más información al 860-570-4882. Hablan español, Quiñones Medical Group, localizado en la 107 Farmington Avenue de West Hartford. Su salud es muy importante. Quiñones Medical Group. Netflix está cambiando la industria del cine y está trayendo películas internacionales a una audiencia más global. Uno de sus estrenos recientes fue la película colombiana Lavaperros. Nuestro editor Jorge Latrista tuvo la oportunidad de conversar con el actor Marlon Pérez Cruz,
quien integra esta película. Él habló de su trayectoria y de lo que significó participar de esta película. Nosotros somos bandidos y las cosas de los bandidos arreglan así. ¿No la habrá? ¿Cómo así? No va la mamita. He estado haciendo pues música incidental para algunas películas acá, documentales, música para cortometrajes. Entonces ya había estado detrás de cámara también. He tenido la oportunidad pues de ser realizador de algunos videos musicales de algunos artistas. Entonces había tenido la oportunidad de estar ahí como atrás de cámaras. Empecé a ser conocido como MP Cruz. Ahora por lo de la película, ya en la película en los créditos aparece mi nombre como completo, mi nombre de pila, que es Marlon Pérez Cruz. Entonces, siempre mi intención ha sido como pasar por todos los departamentos que tienen que ver con el cine, porque pues en algún momento de mi vida quisiera llegar a dirigir algún proyecto mío. Con esa cantidad es prácticamente imposible que puedas embarazar a tu esposa. ¿Es todo bien, patrón? Como un toro, papi. Ahora las malas noticias. Tenemos cola. ¿Habías visto a Epar? ¿Dónde, yo? Simuladitos, pues. Yo creo que os podía entrar a esa casa. Entras en pelota de noche. Quitamos la electricidad, no te pilla nadie. O si no te puedes reír porque la cagás. Negros tomanes tienen una vuelta grande escondida. ¡Qué vuelta grande! De... ¡Pa tres! Desafortunadamente, dos de los tres equipos de Connecticut en el March Madness o la locura de marzo del campeonato nacional universitario fueron eliminados en la primera ronda, la Universidad de Hartford y de Connecticut, en categoría de varones. Pero todavía queda apoyar el equipo de mujeres de Connecticut, que está entre las favoritas para campeonar. Y tiene en sus filas una de las estrellas del básquetbol femenino del momento, su nombre Paige Beckers. Hay un hecho sobresaliente y digno de destacar en el torneo del básquetbol universitario que se viene jugando en el país. La aparición de una figura espectacular y por suerte juega en la Universidad de Connecticut. Se trata de Paige Beckers, de 19 años, nacida en Minnesota y está jugando su primer año defendiendo los colores de UConn. Para más datos, mide 5 pies 11 pulgadas, pesa 140 libras, es una hermosa rubia con rostro de niña y juega de guarda o armadora con el número 5. En estos momentos se han jugado los dos primeros partidos de la gran final de San Antonio, Texas, y Beckers ha brillado con luz propia. No solo ha sido la máxima anotadora en los dos partidos, frente a High Point hizo 24 puntos y ante Syracuse 20, sino además recuperó la mayor cantidad de rebotes. 14 tiros libres, solamente falló uno. Son números que realmente llaman la atención para una chica que juega su primer año. Paige Beckers es una de las jugadoras más simples, pero con una seguridad de veterana. Ella sabe de sus cualidades y las usa de la mejor manera. Siempre desmarcada, lleva la pelota con tranquilidad y tiene una frialdad para hacer los pases precisos. Quizá el único débil que se advierte es su físico. Es delgada, pero seguro irá ganando más peso con los años. Se han manifestado algunas de las grandes figuras que ha tenido UConn, como Rebeca Lobo, quien dijo: ella ha demostrado que tiene todo lo que se necesita para ser una de las grandes jugadoras en UConn y del baloncesto universitario femenino. Brianna Stewart dijo: lo que ha hecho este año es realmente increíble. No parece una estudiante de primer año. Geno Auriemma manifestó: desde que estoy dirigiendo Connecticut, muy pocas veces he visto una estudiante de primer año con ese nivel tan alto. Paige Becker recién tiene 19 años, pero con el talento que posee, estamos seguros que será una de las grandes estrellas del básquetbol nacional. Bien por ella, bien por Connecticut. Hasta la próxima. Llegamos al final de NotiSemana. Síganos en nuestra página web identidadlatina.com y en nuestras redes sociales como Identidad Latina Multimedia. Cumplan con el calendario de la vacunación. Es importante que se vacunen por su salud y por los demás. Hasta la próxima. Hasta la próxima.